Kenji Cabrera, héroe de la Kenji clasificación Cabrera, rojinegra. La verdad que me apoyó bastante y el cariño de la directora yo siempre fue muy, muy satisfactorio y la verdad que me ayudó bastante con el tema de deporte y de la disciplina. ¿Te ayudó mucho estar en escuela? ¿Agradeces su apoyo? Sí, la verdad que siempre agradezco a la directora, a todos los profesores porque siempre me apoyaron, siempre me corrigieron de buena manera y siempre estoy agradecido por eso. Estoy agradecido con Talent School por este apoyo. ¿Te dieron facilidades para que tanto tú estudies y practiques el fútbol? Sí, la verdad que siempre nos apoyó en el deporte como en el estudio y la verdad que estoy muy, muy contento por eso, ¿no? La verdad que desde pequeño, desde los 5 años yo creo, ¿no? Porque mi papá fue futbolista también y yo creo que me apoyó bastante en ese tema. ¿Y tú entraste desde esa edad? ¿A los cuántos años tú crees que entraste? Yo ingresé en el año 2019 cuando tenía 16 años. ¿Cómo así te enteraste de este colegio? Melgar y Italia tuvieron un convenio. En 2019 también llego a Melgar. Y ese convenio yo creo que me facilitó y me ayudaron en esto, bueno, en el colegio y la verdad que estoy muy agradecido. ¿Qué se siente pertenecer, no? Ya haber llegado a esto, a lo que muchos futbolistas pequeños quieren. ¿Cómo te sientes tú? Me siento muy contento porque yo sé que la vida de un futbolista es difícil, complicado y no todos llegan, ¿no? Y la verdad que me siento muy contento. ¿Qué se requiere para llegar a alcanzar el golcito joven, no? Yo tengo 19 años y la verdad que lo que más es importante yo creo que es la disciplina. ¿Es costoso el mundial y que no hay que jugar a la vez? Yo creo que sí, esto es posible con el apoyo de tus padres y puedes estudiar y jugar a la vez. ¿Algunas palabras para los aquellos jóvenes, ¿no? Que también quieren pertenecer a un equipo así tan importante como el mundial? Que sueñen en grande y que nunca dejen de luchar por sus sueños, ¿no? Que todo es posible.